Cordial saludo a todos ustedes que nos siguen en nuestra página de Megavisión Neva Sociedad Anónima, a nuestros canales 15 y 5. Estamos con el pintor de Neva, don Carlos Efraín Ceballos. Don Efraín, estamos aquí con usted. Solo queríamos hacerle una consulta de lo que ya se acercan las fiestas de nuestro pueblo de Neva. ¿Qué piensa usted de esta fiesta? ¿Qué mira usted, qué beneficio trae y qué descontento trae a nuestro pueblo de Neva? Especialmente a los que nos visitan fuera de los municipios, porque vemos que también hay ventas aquí extra allá fuera de nuestros municipios que vienen. Lo importante es de que la autoridad vele más por el derecho civil, que anden para un ladito y para otro, viendo que personas ajenas no vayan a hacerle perjuicio a cualquiera. Sea extranjero, sea nativo, sea de donde sea, sea de alguna aldea, no importa. Lo importante es de que nuestras leyes que anden caminando para un lado y para otro, rotativamente controlando los perjuicios de que otros vayan a ocasionar. La importancia de esta es una cultura muy bonita de hace muchos años, para el pueblo de Neva. Incluso vienen personas de aldeas, yo he visto años pasados, que vienen en pick-up, en carros, y hasta los mexicanos se dejan venir por acá a darnos la visita por aquí, y personas también ajenas de Guatemala, de la capital de Guatemala, vienen a dar su vuelta para conocer este bello pueblo. Lo que les encargo a todos en general, buenos y malos, primeramente es buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, recomendarse a Él, pedirle a Él, y lo demás viene añadido, viene porque Él quiere dar la bendición. La palabra de Él dice, si mi pueblo se humilla, me buscara y me alabara, yo desde los cielos los miraré y los bendeciré, no importa quién sea, cómo sea y dónde sea. Pero Él es un Padre muy amoroso. Tan amoroso fue que dio a su Hijo Jesús para comprarnos con su propia sangre. Yo fui comprado aquí, porque yo no amaba al pueblo. Aquí vine a buscar el socorro de Él y aquí vine a conocer muchas cosas bellas de Él. Y no me arrepiento. Me han dicho mis hijos que me vaya para el norte, pero aquí me quiero morir. Esta es mi tierra prometida es Nevada. Y el Triángulo Ixchic, que he caminado a diestra y siniestra con todo el pueblo. Y todo el pueblo del Triángulo Ixchic, ¡ala, qué calidad! Todos han sido maravillosamente maravillosos y que Dios los premie a todos. No solo a uno, sino a todos. Aquí han venido niños que me han levantado la moral, dándome unos risitos, una Coca-Cola, un refresco. Viene una nena que vende gelatinas y ella me regala, come desayuná o come algo para tu estómago, come gelatinas. Esa es una cosa tan lindamente linda que lo deshacen a uno que sea tan brusco, tan tenaz, tan lamido para otros o muy presumido, lo deshacen a uno. Y por eso mismo estoy aquí colaborando. No vienen las personas a darme, sino Dios les toca su corazón y si 5 leyes me dan, bendecido. Si no me dan, también pido bendiciones para todos. Don Efraín, ¿alguna invitación a las personas que nos quieran visitar en las fiestas agustinas, personas que extranjeras o personas fuera de nuestro municipio de Santa María de Nava? ¿Alguna invitación para ellos? Ah, sí, que vengan a comer platillo boshbolva, que es la comida típica. Son muy deliciosos con su recadito de tomate, su cuento de pepita que le echan y su limón. Y si me traen mi platillo también me lo como. Pero ese es platillo nacional de aquí de Nevada. Es muy, muy sabroso. Para todas las naciones que me escuchan dentro y fuera
de aquí del casco urbano de Nevac, de Guatemala. Yo les deseo muchas felicidades, muchas bendiciones a todos, dentro y fuera de donde me escuchen, extranjeros o no extranjeros, nacionales o no nacionales, que Dios les bendiga a todos. Y que vengan a echarse su vuelta, aquí los esperamos con los brazos abiertos, como a mí me han recibido en cualquier lado de cualquier aldea. Me han colaborado conmigo, abriéndome las puertas de su casa, dándome pan, dándome comida, dándome donde vaya a dormir e incluso hasta trabajo. Don Efraín, ¿alguna recomendación, consejo para los jóvenes que se ponen en, o se empiezan a tomar, se ponen en estado de ebriedad, los que se le gustan las tequilas, las otras bebidas alcohólicas? ¿Alguna recomendación para ellos en estas fiestas? Ese ya es, ¿cómo se llama? Los padres, los papás de ellos, que tienen que velar el derecho de la, ¿cómo se llama?, del bienestar social de sus hijos. Ahora, yo también fui chamaquito y también muy soberbio, pero esa soberbia se autocastiga uno, porque vienen aquí, platican, yo he escuchado pláticas de ellos anormales, ¿verdad? Tonterías fuera de lo común. Y yo les he dicho, esas jergas o esas pláticas que ustedes tienen fuera de lo común, ¿quién se las ha enseñado? Profesor, no creo que hable cosas obscenas. Sus papás tampoco hablan cosas obscenas, sino el profesor, los jefes de familia quieren lo mejor para los hijos, pero los amigos, ahí, los amigos, no le hagas caso a esos brutos y venite y que tomá y que... No, esos no son amigos, ese se llama destrucción, así simplemente, destrucción. Pero cada quien es responsable de sus actos, ¿va? Si lo quiere hacer, problema de él. Si no lo hace, problema de él, ¿va? Ahora, tienen que, yo les digo a los jóvenes, estudien leyes, capacítense, no en ser profesores, porque aquí faltan clases, escuelas, porque los profesores tienen acaparados uno sobre el otro las aulas, ¿verdad?, las clases que dan. Pero yo a los que vienen aquí y hablan, empiezan a hablar tonterías, les digo yo, estudien, capacítense mejor que los otros, estudien leyes, ¿eh? Sean licenciados, doctores, pues son muy lucrativas las carreras que yo les estoy dando, ¿verdad?